Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a No Gua sin Más Nada. Hoy es 6 de enero, son las 6 y 50 de la tarde. Eh, el día que estoy grabando esto, pero usted está viéndolo el sábado, 7 de enero, a las 12, hora de Puerto Rico, 5, probablemente hora de España, si no es que 6, 5, es que no sé a veces cuando cambia la hora, creo que son las 5 en España. Eh, bueno. Vamos al tema de la situación de Bad Bunny y el celular. ¿A quién le importa? Ustedes se lo permiten y esa es la que hay, ese es el intocable, eso es lo que hay. Se va rompiendo la la fachada. Eso es lo único que va a decir con el tema. Pienso que ambos lados están jodidos. Eh, la gente no piensa que los artistas no son seres humanos, los tratan, ¿verdad? Como si ah, tú eres figura pública y yo puedo decirte lo que me salga a los cojones. Eso es un problema bien cabrón. Y el tipo al final, ¿verdad?, hizo algo, ¿verdad? viniendo a definir, como decían los medios, a, a redefinir la masculinidad y erradicar la masculinidad tóxica. Hizo algo de una persona que masculinamente podría ser tóxico. No va a decir más nada, lo va a dejar ahí. Piensen ustedes. 50 y 50. Yo pienso que nadie, aquí no gana nadie, aquí perdemos todo. Eh, y vamos al tema que les quiero traer para hoy, resolución de año nuevo o el movimiento de lo que queremos hacer ahora este año. Quiero que se borren de la mente todas las resoluciones que hayan hecho. Pausen. El problema no es, no, no es la resolución, no es la idea, es la ejecución. Usted va a fallar este año y no lo va a lograr. No se proponga nada. Esa lista de metas que usted tiene no las va a lograr. No las va a lograr. Porque de seguro se lanzó a bajar de peso, se lanzó a mejorar su salud, se lanzó a unas metas. Que están bonitas, idealizarlas, pero que usted no está preparándose para ello. Que usted no está mirando su realidad. Que usted no está mirando su entorno. Que usted no está mirando qué tiene que hacer antes de lograr empezar a prepararse para hacer eso. En cocina hay una cosa que se llama el, el miss en place. Miss en place, ¿Cómo se escribe? Y es literalmente el prep, la preparación de todos los ingredientes antes de empezar a cocinar. ¿Y qué pasa? Que yo veo gente a veces en la cocina que quiere cocinar algo, se tardan un montón, les va fatal. ¿Y, y por qué? Porque prenden el sartén antes de tener los ingredientes. Entonces, hay una cuestión de planificación. Yo, yo hice un podcast de esto ya, sobre la planificación, la estrategia. Y yo se los he dicho en otras ocasiones, pero lo traigo ahora que está fresh porque es como tradición de nosotros hacer resoluciones de año nuevo, qué cosas quiero cambiar. Usted quiera mejorar su, su relación con su pareja, pues no le puede decir a su pareja que está el garete, que tiene que cambiar. Usted tiene que buscar dónde le está afectando a usted, por qué le está afectando a usted. Y si no entiende y no encuentra y se siente mal y piensa que es culpa del otro, vaya a un terapeuta, vaya a una terapeuta y mire. ¿Cómo le ayuda a mirar? Sea honesto. Y mire, ¿cómo le ayuda a mirar? Escuche su cuerpo, sienta su cuerpo. No es que no puedas hacer ni lograr las cosas realmente. Es, no es la idea de lo que quieres hacer muchas veces. Es cómo la estás ejecutando. El viaje de todo esto es que. Creo que a veces, a veces no. La mayoría de las veces tenemos una mente muy infantil. Por eso yo no soporto la, la, la trilogía reciente de Star Wars. Porque. Y muchas series que están ahora en este movimiento woke y en este movimiento de, de yo puedo hacer lo que yo quiera y yo puedo yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Sí, tienes derecho, pero ¿de dónde viene esta cuestión de quiero hacer lo que me dé la gana? ¿Quiero hacer lo que me dé la gana basado en qué? Basado en, en, en el juicio que tú tienes contra los demás y por eso quieres y te da la gana de de hacerle daño a los demás, de vengarte a los demás, de quieres beberte lo que tú quieras, porque, porque te da la gana, y tú haces con tu vida lo que te da la gana basado en la en el perpetuar el alimentar un vicio eh, quiero hacer lo que me dé la gana, aunque sea estúpido porque de esa manera nadie me puede decir lo que tengo que hacer, todo el mundo me tiene que aceptar como yo soy, y de repente el mundo está lleno de series de televisión que son una mierda, de lo, lo que ustedes se quejan de la comida en Puerto Rico que es una mierda, pero sin embargo, apoyan a cualquier pendejo que se para frente a la cámara, tú sabes, incluyéndome a mí, ¿me entiendes? Eh, yo hago esto y no tiene el mismo volumen que otros cabrones que lo que están haciendo es una comedia vacía o tienen más números los chismes que, los que las cosas que hablan de, de los procesos de desarrollo humano, que te pueden ayudar a ti y a tu familia. Es más importante que el niño escuche una canción de reggaetón que al final va a moldear su cerebro. De alguna manera, que ponerle algo que estimule eh, y desarrolle neuronalmente como lo es la música clásica, o hasta el mismo rock progresivo, por la complejidad que tiene. A lo que voy con todo esto, que ya no se vuelve una cuestión de crítica, ya se, es una cuestión de estrategia. ¿Qué elementos yo necesito que me funcionan? Me funciona hoy. Eh, coger una borrachera porque yo quiero hacer lo que me dé la gana y por eso gasto el dinero ahí. Después cuando vienen mis amigos y me hablan de viajar, yo digo que no puedo porque no tengo dinero y me enfogó ni me molesto con ellos porque les va bien. ¿Tú sabes cuánta gente me ha dicho, ah, a veces yo quiero postear mis fotos de diferentes viajes que yo doy, pero la última vez que lo hice me tiraron la mala de que, ah, en Fiona te fuiste a viajar y nosotros aquí jodidos. ¿Problema tuyo? Porque yo no me puedo disfrutar mis logros. Entonces, vivimos en muchas contradicciones, muchas, muchas contradicciones, pero sobre todo somos muy malos con nosotros y malos con los demás. Entonces, lo que sale por la boca es lo que emana del corazón. Yo quiero ver a mis amistades y darles besos y abrazos, pero hay veces que no estoy para ello. Y me cuesta decirles que no, pero cuando yo le digo que no a uno y me reclaman, eso es un red flag para mí, número uno, porque significa que la persona a lo mejor no está ocupándose de sí mismo. Y número dos, no le importa cómo yo me siento. A lo mejor esa persona tiene una necesidad real de verme y yo lo entiendo. Pero yo también tengo un millón de personas más que ver al día y está cabrón, porque a lo mejor muchos de ustedes no me conocen en calidad como persona. Y algunos de ustedes piensan que yo soy su salvación y no es así. Pero cuando usted se tiene la oportunidad de sentarse conmigo, si yo saco una hora para usted. Que está pasando con gente que yo los estoy viendo y yo estoy comunicándome con ellos y es, se vuelve viable, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo un cambio de prácticamente de profesión o, o expandiendo, ¿verdad? Mi. mi, mi manera de, de dar amor al mundo. O, de, o mi trabajo. Cambiando mi trabajo. No sé cómo lo quieran llamar. Dentro de ese proceso. Uno se quema. La gente carga con un montón. Y a veces yo hablo con gente que tienen 35, 40, 50 años y cargan, cargan mucho. Y esta ha sido su oportunidad. Hay gente que me pesa más, hay gente que me pesa menos, pero eso tiene que ver conmigo, como adulto, que yo tengo que aprender a manejármelo. Por eso pongo los límites que pongo. Y hay gente que simplemente yo tengo ganas de ver y sentarme con ellos y tomarme un café con ellos todas las mañanas y dialogar constantemente. Y gente que he hecho mucho de menos, mucho de menos. Que les puedo mirar a los ojos y, no es, y, y tenemos un intercambio recíproco porque me lo permite y porque la persona se lo permite. Entonces, también usted piense cuál es su necesidad cuando se sienta con alguien. Y si usted está todo el tiempo tomando, o si de vez en cuando da, porque dar no es de ah, pues cuéntame ahora tú qué te pasa mientras estás pensando en tu problema todavía. No se trata de eso. Hay gente que nació para escuchar y hay gente que nació para tener problemas siempre. Hay gente que nació para resolver sus problemas y hay gente que nació para ser víctima toda la vida. Hay gente que nació para ser perpetrador. Y eso es parte de la naturaleza. También es parte de la naturaleza que usted tenga sueños que no cumpla y se queden en el tintero. Porque la estrategia que está formando no es real. O porque usted no está mirando una estrategia. Mire dónde está parado, mire su situación financiera. Muy poca gente. Si usted no está dispuesto a lanzar un milagro. No va a suceder un milagro. Pero si usted de verdad quiere meter mano en la vida. Usted tiene que mirar dónde usted está parado. Quiénes están alrededor suyo. Qué está pasando. Cómo se está moviendo. Todos los cambios requieren tiempo. Y los procesos del alma son lentos. Y usted. Escucha lo que lo voy a decir bien y por favor no me lo malinterprete. Usted no puede solo. Usted no puede solo. Ni sola. No pueden. Necesitan apoyo y ayuda. Dejen de hacerse los más que yo puedo solo. Y que lo voy a lograr todo y lo puedo lograr todo. Hay muchos elementos alrededor suyo con los que usted tiene que bregar y si usted no quiere pasar un mal rato y sentirse mal y sentirse un perdedor mire lo que hay alrededor suyo porque al final a usted le va a tocar hacer cosas que a lo mejor usted no está preparado para hacer y usted va a tener que cortarle las patas a gente que usted no le quiere cortar las patas y no se trata de atacar y destruir a nadie se trata que esto es en la naturaleza humana mi abuelo me enseñó que tú puedes subir cualquier montaña y llegar a la cima pero si abajo hay gente tirada jodida por tu culpa no valió la pena no valió la pena. Ahora bien, también me decía que si tú llegas arriba y la gente que se cayó allá abajo, estaban en medio tuyo y tú las tiraste a la mala para poder llegar ahí, eso no valía la pena. Pero que tú te moviste. Y llegaste arriba y muchos quisieron ser estar en medio tuyo para entorpecer tu camino y tú te defendiste o trabajaste. Cada cual sabe su historia y nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la menea. Siempre hay una vía y se los digo a ustedes, pero me lo estoy diciendo a mí. Esto, este es el podcast más egoísta del mundo. Yo no hago esto para ustedes, yo lo hago para mí. Yo hago esto para mí, esto yo lo hago para mí. Para yo hablar de mí y yo escucharme después. Y mirarme y recordarme que me toca acompañar en mis procesos. Yo mismo. Hable. Y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes tienen gente con la que quieren hablar, pero no, no pueden llegar a ellos todavía. Llegará su momento. A veces yo estoy. Mira, a veces yo estoy tan cansado. Tenía una amiga que venía hoy y le dije: No venga, no venga. Le dije anoche: No venga. No, venga, yo estoy muerto, me voy al martes. Y, y mi patrón es que justo dos días antes de yo irme, todo el mundo me cae arriba. Y me abruman. Porque como no estuvieron conmigo las dos semanas, los dos meses... Y, y hay gente que yo la aviso, el día que yo llego, saben que yo llegué. Y esperan el día antes o dos días antes. Ay, es que está estado bien... No puedo. Y soy yo el que estoy cambiando la agenda y eso me abruma. Y ella no es así, pero... Me está pasando mucho. A esta persona yo la veo todos los días. Le dije que no, porque estoy cansado de ella ya. <laughs> mentira. Eh, es bien importante que usted se cuide. Que usted saque la cara por usted mismo. Hablamos de la mentira. A veces uno le miente a la gente porque la gente no acepta un no. Y no acepta que usted le dijo, eh, para, para, no puedo. No puedo. Estoy jodido, estoy explotado. No puedo. Hay gente que simplemente no lo entiende. Porque su necesidad con usted o con, en general es mayor. Mire bien lo que usted tiene en su entorno para que se pueda mover hacia adelante. No, no deje que la gente le coja pena. No lo permita. Usted es lo suficientemente fuerte e inteligente. Y si no es lo suficientemente fuerte e inteligente. Tiene que empezar a bregar con su fortaleza y ejercitarse, y tiene que bregar con su aprendizaje para espabilarse. Tome responsabilidad de usted, eso es amor propio. Pero si usted no se toma el tiempo para dedicarse a usted y para mirar el entorno, para trabajar una estrategia basada en la realidad. Se lo he dicho muchas veces, solo en la realidad podemos sanar. Hasta que usted no hace eso, no importa la resolución que usted haga en la vida, usted va a fracasar. Es lo que hay.